Cúrat the Shindraink, Agashinia Nestia Geno id ear huer in Espan. Falje, Guski the Arling, Asturias. La Nachmoor, Chihet the Kerbe kilometer de Freugen Abraha, Agus Alterucht Arling Vanishach. Meltro Galor Trasorian Sa Nahemblian. Ach Dirach Kasul Leheden, Ni Feder Agoni Braher Naimshir. Hafur is the Diachnach, Gavil Kilv Kilchach, Holakit as Espan, Agus Ha Asturias Ikthianakushach. Is region eich sul isha on chodelagan spoin is cuidin spoin eich gan aros ach ta a cultur agus a airach teinig ige ha se site hosto huig na spoin agus marsin is minic eve carbosti. Well, ha ceolb ceilteach a sirifach agam a nátig an fara fel tor mor uisge. Sul na chael ceolb idar inimisit agus a ceolb. Ta bresias miliwn dyna ag mwrachtan sa region seo agus a stúrish a lauram os cion lahaco. Ta toch starwyl a bwynt leisir m region briafr sa na spoin agus níl siad gáin ar siúl, rinke agus gseach. Fáilte go páirt. Nos éire agus Alban tá clúna píbreachta ar an gceantar sa, nó an gaite Asturiana mar a thugtar ar fhíb na háite. As loch neach i gcóndaí ardmhacha don cheoltóir tréthach Barry Kerr, atá tacha inar deanta don eistear ceol seo. Agus, dhíobh sin bic an úne ar son blasat did cúis na rutan má a has a scíde seo. Ach, dosach cam ia falafach yn ychydig Chúsi Ambas, sianiadydd a hana hâr ieoldychia i dy chwltar Asturianach. Ambas hawyd, tor mŵr rhan ychydig yn ychydig siachat, y crynychig oren, sgialach gan sgialdd, timichalf, sgidau siach. A mi'r son ffeinimach di chwl cwtrymach sa hasein gwt. Di importante la recopilación de música tradicional to via en Asturias. Sí, es muy importante. Préstame sentirte hablar en asturiano y lo que dices, claro que es importante. Es muy importante seguir recopilando la tradición en Asturias, en Escocia, en Galicia, en todos los lugares, que quede gente mayor que se acuerde de los viejos cantares. Son cantares recopilados en los últimos años, porque la tradición en los pueblos sigue viva, no tiene vitalidad, está morriendo, por eso vamos a recopilarla. Para mí es muy importante cantar los cantares de mi abuela, de todos los hueles y de todos los huelos de Asturias. No podemos perder la identidad. Quiero, porque dicen que aprisiona, no quiero ser prisionero, ya no quiero el amor, ya no quiero la cadena del amor. La cadena del amor llévala contigo un año y verás qué pena pasa él que vive enamorado. Que la sube compría.
empieza, no llega al segundo paso. Ya no quiero el amor, ya no quiero la cadena del amor. La cadena del amor tiene muy gordos aldabones, probé de aquel que se vea en tan terribles prisiones. Ya no quiero el amor, ya no quiero la cadena del amor. As costa huig Asturias dan sór fibre Ruben Alba, agus is minic a thugann sé cuairt ar éirin. Cé go bhfuil sheol sáite sa tradisiún áitiúil a tionchar eile bailithe aige ó tradisiún eile, rud a thugann stíl hainiúil dá chuid hén dó. Y a medida que fueron pasando, ¿no?, los años y fui conociendo otro tipo de lugares, ¿no?, tanto Escocia como Irlanda, como Francia, ¿no?, como la Bretaña francesa, digamos, ¿no? A mí yo tuve unas inquietudes, ¿no?, y vi cómo cada sitio, cada lugar, tanto Escocia como Irlanda, como Bretaña, lo hacían diferente. Entonces yo quise recoger mucha información de allí, intentar hacerlo yo con mi gaita, ¿no? Dentro de la tradición asturiana y con los adornos que puedo hacer yo con mi gaita asturiana, coger de cada sitio y poder yo hacer y crear mi propia música. Do tá blasibéog de gach cultúr cruisteachta de chicoil agat agus tá pert aniacar tuca agat domsa le fáilim. Cén sa pert éisce? Saltón. Sí, oh, Saltón. Pues bueno, es una canción que es para el baile, ¿no? Aquí en Asturias se puede bailar, ¿no? Tanto gaita como tambor. Y hicimos una pieza que es muy famosa, ¿no?, dentro del repertorio para gaiteros. Yo intenté enfocar esta actuación que hice contigo a música para gaita, pero también la tenemos para el baile. Y es una canción que, bueno, que tiene muchas partes, como dijiste, parte A, B, C, A, B, D, A, B, C. Uf, un poco loco todo, ¿no? Pero... Loco. Y un poco loco. Thank you.
Hoe moet een schrijver mag een jicht in die heen, na had je weer meer wellicht die een te schieten zo. Ta cultuur big fad vannige en zo. Agus galor torgi ure agus ruddy milche ako. Nish, Tom ag boile le Julie in mielen bja darf anam las salger. Orti enter echti le bia an region sho. Esther agus a jahar nancho manzaza ata in avon. Sí, bueno, pues la idea de abrir a Salgar surgía un poco después de llevar trabajando en Casa Marcial, que fue el sitio donde yo empecé a hacer cocina, bueno, junto con mi hermano, y nos decidimos por Gijón, por este sitio, porque yo también, bueno, el entorno que aquí hay de árbol verde, veía que me recordaba lo que podía ser Casa Marcial, ¿no? Lo que puede ser, bueno, pues Asturias. Es un plato que, bueno, para nosotros, lleva ya con nosotros desde que abrimos el Casa Marcial, el restaurante, porque se ha creado antes ya de que mi hermano Nacho y yo nos pusiéramos a trabajar ahí con mis padres, que lo hizo con 12 o 13 años este plato. Este plato un día allí como un experimento, nos gustó mucho y se quedó ya en la carta del restaurante. Y bueno, es un poco, ya nos identifica. Lo tenemos dentro de un menú tradicional, de un menú, digamos, de los platos más identificativos del restaurante, ¿vale? Cabra, vaca también y oveja. Tres leches. Es hasta un fan de que me quieres wasan, a chintrea. Ha Esther agus Nacho a gino muran biachachag e de viag a hata jesachag. Nes biag as a nátja seo a Asturias, dé ha gaienu sárhige? No es una cocina donde los asturianos estén acostumbrados a muchas cosas, ¿por qué no? Pero sí que, como a mucha calidad, sí, son o somos por esa inmediatez de los productos. Yo creo que todas las personas han tomado un buen tomate, han tomado cosas de la agricultura, han tomado buenos quesos, han tomado pescados maravillosos y todo esto, pues bueno, te va configurando pues eso, pues a lo mejor un paladar y una sensación de que se come muy bien, y es verdad que se come muy bien, ¿no? Cuadro de lechuga, que es la salsa verde, luego lleva un poco de holandesa acidulada que hacemos con un poquito de vinagre y bueno, vinagre de sidra, huevas de merluza secas, que es el crujiente que lleva encima de la salsa holandesa. Y luego ha bañado con un pilpil de la propia merluza, que hacemos con el colágeno de las cabezas y de todos los cogotes, hacemos un pilpil y es lo que baña por encima a modo de salsa, y luego nada, una hojita de lechuga. Está pensado un poco en, bueno, en el plato de la merluza la romana con ensalada, que es muy típico aquí, bueno, ponerlo, ¿no? En los bares de menú y tal, y está un poco sacado de ahí el plato. Hollandaise, salsa verde. Amar nav. Etrum. Agus even. Ni te roll larger. Am chod roddi larger as a tear shot, as a etrum. And I could blast my spine, you would tinnish. Blast my spine, if I'm not a vegan. No tall terfad. A chale heidi vil siog a ha crohe ag Esther o varog rishe. Sí, también típico asturiano, típica de Asturias. ¿Vale? Se hace con leche de vaca, de campo, revolviendo, bueno, mucho tiempo, como si fuese un risotto, 2 horas y media. Está... Leche, arroz, mantequilla y azúcar. Oh, my year, I'm going to lend a stack on like a snob temple. Oh, man, I'm going to go. How did you put on the fact one? How massa how I can do it? Go for me, clear a good show.
Atsaha shinya ilionig ar brúan. Ha bariad canychog dhys na bráidin, hosé agus hafé techador, son post bec conwag. Han gawan achga edhivi ek bar na krive a huv kiaal a studianach, fat fashk id gich blian a fichet. Bei fel canig an akin hain an rychgada a vid a chiat clarachga, agus hat id clich id fagadul. Ta call loder braga ma sha. Lads, how did you come to play traditional music? Empezamos a tocar cuando teníamos 9-10 años, más o menos, y nuestro padre comenzó a tocar la gaita y luego comencé yo y Javier también a tocar música tradicional con la gaita y con el tambor tradicional asturiano, y después él también aprendió pues el acordeón diatónico. Y básicamente fue como aprendimos. Estuvimos en Oviedo aprendiendo en una escuela con el gaitero más popular de la época, que era Xuaco Amieva, nuestro profesor. Y estuvimos con él varios años hasta que empezamos a desarrollar nuestra propia música. Yeah. So, how is the music scene in Asturias at the moment? Is it popular among the young people? Inevitablemente la música en Asturias es algo muy, muy, muy arraigado a la tradición. La gente joven se anima a tocar instrumentos, a cantar tonada, que es la canción tradicional asturiana, mucho más que nunca, y podemos hablar quizás de 3.000, 4.000 personas que están aprendiendo tanto a cantar, a bailar, como a tocar cualquiera de los instrumentos asturianos.
Hafeil vor e ddugu ec Sylvia Cesada mar henetedd, a haid i fi gwbeth colerish na brad yn Techador, y misg môr yn eile, senetedd og ciolfor cwmysach y hindio. Fy mysio son ffeinimach yr o cwltr yn eile idd bwy o horstydd ciolf agos orain y stwrianach. Sí, yo creo que en general la música de cualquier lugar tiene influencias de otros sitios y es inevitable. La música viaja de unos lados a otros. En concreto en Asturias hay muchos instrumentos que se incluyen dentro de las agrupaciones que hay aquí y sí que igual cambia un poco en el terreno vocal porque bueno, aquí en Asturias tenemos, igual que en Galicia, tenemos una lengua propia que es el asturiano y que tendemos siempre a cantar en esa lengua por, bueno, por defenderla y por seguir conservándola. Por eso igual no tenemos influencia de otros países por el mero hecho de la lengua. Hamicho tolitio corum ein oran uistach yefshin rubinin mora mora a gal called the Sylvia. Yefshin rubinin mora mora yefshin rubinin mora jaraki yefshin rubinin mora mora nade kelwin para vanaki yefshin rubinin mora mora yefshin rubinin mora jaraki yefshin rubinin mora mora nade kelwin para vanaki dans le jigunu dans le jigunu. Mainter na háite anna bhrá dúil as a gcuid ceirtlise. Agus thugas cuairt ar chantúir cheirtlise a bhuaid gradam den cheirtlis is fearr in Asturias lena heile a háite amach fé. Pues en Asturias hay una tradición de sidra ya desde hace ya muchísimos años. Antiguamente
se sabe que fue evolucionando, echando, por ejemplo, la sidra en jarras de madera, a través de las propias barricas y tal, hasta el día de hoy, que fue evolucionando a la botella, al vaso. Y ahora mismo, pues, la sidra en Asturias es una de las mayores potencias en cuanto a turismo y gastronomía. La sidra, cuando está en los depósitos, en los toneles, está como en un periodo de reposo y se escancia para que el carbónico oxigene y golpee en el vaso y produzca ese efecto de gas y que llama y que es agradable al beberlo y el que te invita a seguir bebiendo. You first. Dénimis Ryan Bulgoin Marshin. Fan Garaime et Ahi Yer Show. A deal not a malloint, nor vado can a seed and leak a spala, and skin chair latif's roide. But the in a tea, the tea of their cup, even in my roda. Oh, Tian can chew the worst of father shop and chew on spalpin fauna. In spalpin fauna, fog of bishop, the chasse veg malloint. Macher magin to paliu kaleroe niek ver kron am lachum pinte so ich nach hat mir reina ah colors the brown couples human lappen like a speaker gum chan seite In I'm sure custom for the Knishot orange in Troy of Gallop, the Masna Louis Foncha, Jim of Hoo, Green of Voidus and Hydem, the Diabim Spalping Fauna. Díadach úni acam fachgolnaga ein idhan genetith Annabel Santiago a ha cúra dreach nua chéin idha cúch cúl. Annabel, fala mi dystig antar.
ne oran von duores hakupin a show on the studios. Mire, este cantar ye una versión propia de una canción tradicional que está basada en una danza que se llama la danza prima de Mieres y que ye una danza que se fai en torno a la foguera de San Juan cada 23 de Xunu en Asturias. Y bueno, la canción viene a ser una modernización, un mestizaje de lo que sería la versión tradicional llevada un poco a un campo más de fusión. Esta tierra nun ye del, esta tierra ye de naide, que del que llegó primero hay el que llegó más tarde. Morenú de piel de tierra, morenú de piel de nuez, morenú de cuellos negros y dientes color de yeche. Y al contraste una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo de memoria. Y un galán de esta villa, hay un galán de esta casa, y el ver aquí venía, el ver aquí pasaba. Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba, y buscó la blanca niña, ay, buscó la niña blanca. La que cabellos tejía, la que cabellos trenzaba, la que me miró de frente, la que me miró a la cara, la que me compró en el puesto un pañuelo que prestaba, cuando me pides pereldo y te la vida se abasta. Y encontré una canción que contaba la tu historia y que la sabe todo el mundo. Ay, el galán de esta casa, ay, el per aquí venía, ay, el per aquí pasaba. Ay, diga lo que él quería, ay, diga lo que él buscaba, ay, buscó la blanca niña, ay, buscó la niña blanca. Yas cúpla perta hemint le Ruben Bada. Far a bhfuil an ólas aige ar an gheol ag an hénig. Casach ar a chéile hana sin in ordhvacha. Ach tá sé das buile leis ar a ód dúchas hén.
agus Clashendwig fen bobl ceol a fos ansa. Bueno, sí. La verdad que para el tamaño que tiene Asturias, que es un país pequeñín, hay muchos músicos y además tenemos un sentimiento de comunidad bastante grande. Entendémonos todos muy bien, pues estamos juntándonos todos y haciendo cosas nuevas basándonos en lo que siempre hubo. Agus hola tú, kaintas berla, hola blas. Nahéirin de chuid cainte, you have an Irish accent, nor learn to aspirla. ¿Cana hea vision? Bueno, pues estoy porque hay de ellos años, y yo pasé una temporadina viviendo en Irlanda. No por nada en especial, mucha gente pensaba que yo era por la música, por lo que fuera, ¿no? Y necesitaba un cambio de aire en mi vida, y por algún motivo acabé en Belfast. Uh-huh. Y como no podemos escapar de lo que somos, acabé pues nada, topándome da fecho con la comunidad de músicos de allí, pues Donald O'Connor, John McSherry, Barry Kerr, everybody, Desi Adams, Brother Maguire, I love you, brother. Y nada, no podemos escapar de lo que somos, así que yo, que ya había decidido dejar la música y dedicarme a otras cosas en la vida, acabé volviendo a tocar música gracias a la gente de Belfast, a los músicos de Belfast. Cosa de la que estoy profundamente agradecido. Agus tá beagán in gael gí leis agat. Smisha Rubin, caise mar a tatu. Dóhint cainte dianta. Tá Rubin a chan sin a húirt go pop éirinach áit a gólan na Spánig Porter. Fian na háite a óla míine. Agus ar éir cholais chaneil tuinnitim i chéile seo, giúd ma gola gámsa. Julie agus Barry mehamach fan dír chun bóile le difúr chose ambas, Marta. Déantúr cáise is sehi agus is í atá a bhail ar ghanó cáise rahúil an teilig. Bres is míle galé cáis a dhéanantí in naig na seachtana. Beg láfh chúnt a wehe ma se. Sgorros. Marta, ¿qué tradición que será? ¿Una tradición vieja de la tu familia? Sí, y una tradición muy vieja de la mi familia. Llevan más de 40 años fallendo el queso a fuego al pitu. Y ahora voy a enseñarte cómo lo faemos el a fuego al pitu. Entonces vamos a entamar a echar la cuallada. Y es muy fácil. Con la garciella va echándose la cuallada en cada molde. Así que puedes entamar a faelo. Thick yogurt. It does, isn't it? Bueno, venid aquí y voy a enseñaros otro queso que faemos, que es el de trapo, de los más antiguos que se faen sin molde. Aquí está Siel, que es el mi home. Hola, ¿qué tal? Y ya veis cómo está fallando, apretando el trapo, dando y vueltes, para sacar el suero, atándolo, y a eso tiene que quedar colgado para que recuda. Entonces, sí, yo creo que pueden animarse a hacer ellos uno. Prueba. A quien me apetece. Papers first. Ahí. Así es como se falla el queso antiguamente. El queso más viejo. Así. Apretando. Muy ahora, bien. Da y vueltas. It's not really much different to the traditional way of making cheese. What do you think? Is that a good enough effort? Bien. Bien. Sí. Bien. Bien. Bien.
agus fe mi gra fisic chúsi nach roi sin leis gafol y sas. ¿Cómo se dice en gaélico queso? Caixa. 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 Queso. Parecido. Agus y fúrin, xó mar a vistu gaiánu. Hay que tomarlo entero. Entero. Oh. Oh. ¿Qué te parece? Macadillo. Very good. ¿En Gaelic? Macadillo. 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 Tengo que presentaros a una mujer muy especial para mí, que fue la maestra con la que sentí los primeros cantares tradicionales. Una mujer con la que me crié. La abuela, ¿eh? Muy importante. Se tlach agus údama bhán gása, an dulú chéil a ha eitir chúsi agus a hennefad eichgin. Chad séid nú húid an lach a chúd sin sechat cálbag, as ma chéine is an úni vúd. Ha Annabel Santiago a gísigó an tilig mun gyrs a sein a ha had a grá a chósí sa skíta seo. La tonada asturiana es nuestra forma interpretativa en Asturias, es nuestra especial forma de cantar. Y engloba todo lo que es la tradición oral de Asturias, que suele ser canto a capela o a la gaita o con el pandero, y utilizando a tope nuestras capacidades vocales. Y es muy específico de Asturias, solamente se canta aquí, y es un canto muy, muy, muy antiguo que ya cantaban nuestros abuelos, bisabuelos, y se fue transmitiendo a nivel oral por toda Asturias y por toda la geografía asturiana. Y llegó a mí siendo muy chiquitita y ahora, pues digamos que de alguna forma lo estoy sacando a la luz y modernizando. Y al pasar por el puerto, puerto mayores, me encontré yo como era también yo y pregunté si
tochter an tahrú spáinach ar an tréimhse idir bhás an generál Franco sa bhliain 1965 agus an teisirú cóchta siocháanta a tharla cúpla bliain ina dhéag san. Cuir an ceol an amhránaí aitheanta Chus Petro síos na hearratha móra sóisialta sin. San áit a bhí sean bhianach a bhualas leis agus duine sé dom féin tácht a bhainean leis an áitsa dó. Way, más o menos, fai 40 años que en el Pozo Sotón, aquí, en estas vías, grabamos nuestro primero videoclip. Y esto es un pozo minero, ya forma parte de la arqueología industrial y coincide que muchos de los míos familiares trabajaron aquí en este pozo. Gabino, an sa, agus tásacom Gabino gúil tú siamant le tíos ar fleag na blianta féin a anam hénig agus leis an grúpa Nubero. Cad ina difriachtí idir an dá grúpa nó an dá stíl ceol? Bueno, pues yo con Chus empecé a tocar a 30 años ya, sí. O sea, ahora este mes. Estuvimos, ¿en qué año se grabó el de Chus Pedro, el disco? El disco de Chus Pedro en el 2003. Sí. Estuvimos 15 años con Nubero, haciendo giras por ahí, y después decidimos él y yo meternos en los cancioneros asturianos y coger un trocín de aquí, un trocín de allá, entonces canciones, incluso hacer canciones, alguna hicimos, sí. Y envolverles a nuestra manera, a nuestra manera. No, cuando empezamos, nosotros empezamos cantando allá por la década de los 70 y fue por un compromiso político y un compromiso social. Éramos de la generación de la transición, de los jóvenes que teníamos mucha fame de libertad y que creíamos en el mundo de la utopía y éramos y seguimos siendo comunistas. Chialaneru, chialaneru, que lleves en la chalana, llevo roses y claveles y el corazón de una siana. Si pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. La chialana son del pueblín chialanero, que si la chialana muere, ya viana perdida y es, si pases el puente, nunca caigas al agua, que los míos amores son de la chialana. Que los míos amores son de la chialana. Well, I wouldn't have an darn a key in Turisakin Yagadu and Kilchach and his shahat, Nakro Studios Scanyach, while
Hami feni mach nach ee fib e vaan me vel Galicia. Animals. One, two, three. Mm, it's good? Yeah. Maha Julie chan a bela liana le bahana haute, dienet sa aulig. Ach a buringuin a studius akal, gun forst ile vo hut din luchhjul anabrach, vishna chanich sinye sho. Haline lula thou, is tum of rog and thought, is it just the calm is the nova? Likewise, your features round excel the lady brown, and her equals can't be found in Sonata. If I had £1,000, I would lay the money down. The mouser comes to Hilbert Lodge. Go home, Saramish Danon, our farigas near Vaglatun Bebote. Niyelet the floor, Margor Moor the holes and all, our farigan, he writes a gobrochlap. I believe you are for sport, so I beg you let me loan Scarla Blather of the Valentunum Nolap. I paid my friends adieu for to go along with you. Gallant it, good father, the Vertrochterin. I believe I'll stay at home and never go to Rome. Shachinar, the rather doch me hollow. Is poor at all, Mohri, a tiny more that knee, Scarmatilum in my kahunak yoshi. When I go to bed at night, no sleep can I entice, but lying on my side in sore grief. By this and that indeed, and the Bible we do read, ni scarin latir adiget no it all we. My treasure, wealth, and store, you shall be forevermore. Thar of Valilum, spirit, magandit, a store grief.